Hablábamos hace algunos días del distrito de San Martín de Porres. La delincuencia gana terreno. Se acaba de producir un tiroteo y esto ha dejado un muerto. Luis Vargas se encuentra en el lugar. Luis, adelante. Pasaje Santa Rosa, San Martín de Porres, una balacera. A las 5:30 de la mañana el sujeto ha sido baleado. Todo indicaría, por según nos cuentan los vecinos, que habría sido un ajuste de cuenta. Dos vehículos, un auto negro y un Station Wagon, corretearon al sujeto. Vemos desde la patrulla hasta el lado que estamos nosotros acá. Son más de 3 balazos que despertaron a los vecinos a las 5:30 de la mañana. Nos cuentan también que inmediatamente que balearon al sujeto, se bajaron y revisaron sus pertenencias, algunas cosas, e inmediatamente se fugaron. Los vecinos nos cuentan que es una zona muy movida aquí en el pasaje Santa Rosa, en San Martín de Porres. No quieren hablar por temor a las represalias. Y volvemos a repetir, 5:30 de la mañana, una balacera que ha dejado una persona fallecida. Bien, muchísimas gracias, Luis, por la información. Vamos a ver cómo continúan las investigaciones. Y lo repetimos, San Martín de Porres es un distrito sumamente poblado, cerca de 700.000 personas. El otro día hablábamos con el alcalde y la verdad es que el número de serenos, el número de policías que hay en este distrito no le hace ni cosquillas a la delincuencia. Es necesario reforzar entonces eso, pero desde el gobierno central. Y vemos que este caso se repite con una persona fallecida. Ahora tenemos que...